Durante el día, el ruido de los vehículos se confunde con el bullicio de los talleres de mecánica. Es una de las principales calles de Barranca Bermeja, la avenida 36, adornada por el imponente monumento de Yarima y Pipatón. Y bajo la mirada de estas representativas figuras del distrito están ellos. Al caer la tarde, cada uno de estos emprendedores empieza su jornada. Era una zona pues que se estaba llenando pues de mucha delincuencia, se estaban tomando esto pues las personas que no debían, habitantes de la calle. Entonces decidimos emprender con mi hermana. Entonces, y le apostamos a esto, y pues esto ha cogido bastante pues cancha, como le decimos nosotros, porque esto estaba muerto prácticamente y estaba abandonado. Al principio solo fueron dos puestos dedicados a la venta de pinchos, los pioneros en hacer de esta plazoleta algo más que la guarida para el consumo de estupefacientes. Un puestico de negocio inició fue vendiendo chucitos, lo que son los de carne con gordo, mixtos y solo pollo. Con eso fue lo que iniciamos. También tenemos los chorizos y fuimos implementando poco, que son las alitas, pierna perniles, mazorcas, y en ese momento también vendemos hallacas. Wow, eso es toda una gama de gastronómica acá. ¿Cómo se fue dando que los clientes pidieran más? De pronto las sugerencias de los clientes, que por qué no implementan, que la mazorca, que... O sea, variar la comida, tener aquí varias para poderlo ofrecerle al cliente. Y eso fue, se está implementando. Obviamente, cada día tratar de ofrecerle al cliente la mayor cantidad de alimento variado para que estén a gustos. El cariño que uno le pone a la... sí, señora. ¿Desde qué hora empieza su jornada? Desde las 3:30. Duramos hasta las 11 de la noche. Poco a poco, este sitio en la avenida 36 se ha convertido en un paso obligado para turistas y uno de los favoritos para propios, en donde encuentran una gran variedad gastronómica. Actualmente hay más de 7 trailers. Ellos, a través de sus trailers o camiones gastronómicos, pues han cambiado toda esa cara, todo ese contexto que anteriormente se vivía aquí en esta zona de Barranca Bermeja y que, por cierto, está ubicada en la avenida 36. Antonia Lucero, ¿qué les gustaría a ustedes que se les brindara de pronto un apoyo para estos emprendimientos? Pues sería el apoyo de la policía con los indigentes, y si la alcaldía nos puede proporcionar uno de los baños, pues para nosotros los trabajadores y esto acá. En el momento, ¿cómo han visto ustedes ese cambio? ¿Qué les alegra de ustedes poder haber llegado a esa zona también a cambiar ese panorama? No, pues el cambio fue muy radical, porque literalmente le dimos espacio y vida a algo que ya estaba muerto. Como lo ves, está limpio, está organizado, la gente ya puede venir acá. Entonces ya es un espacio más como familiar. Estos emprendedores están iniciando un proceso de caracterización con miras a la formalización a través de la Secretaría de Espacio Público. Todos los días no son productivos, hay días que se vende más que otros, pero aquí están apostándole a tener un ingreso desde estas iniciativas que de cierta manera ayudan a atraer el turismo a través de la gastronomía. Sí, claro, es difícil, sí. Lo más difícil es, Dios mío, esto, o sea, arrancar, uno arranca de cero, uno, pues sí, uno que tiene sus hijos, que quiere echar para adelante, pero a veces las cosas no salen como uno quiere, pero uno no se tiene que dejar tumbar de eso, uno tiene que echar hacia adelante.